Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Quiero ser un referente en el América, Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, lateral de 20 años de edad, dijo que sigue a Paul desde muy chico, quiere ser titular y referente de las Águilas. Medio tiempo Béisbol sin Fronteras 16 de agosto. Los expertos de BSF analizan la sorpresiva temporada de Oakland en Grandes Ligas y el liderato de Acereros y Pericos en México. Medio tiempo la liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19. La liga nos prestó el nuevo balón que Nike desarrolló para ellos en esta temporada 2018-2019. Medio tiempo un cancelar 0024 configuración desactivado HDHQS de lo Tuca no se va al tri, dice que gracias Tuca no se va al tri, dice que gracias medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente quiero ser un referente en el América, Jorge Sánchez medio tiempo 228 Béisbol sin Fronteras 16 de agosto medio tiempo 24 la liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19 medio tiempo 054 no hubo tiempo, Piojo Herrera sobre la cancha del Azteca medio tiempo 127 Wherever Tomorrow parodia a Cardoso medio tiempo 3-2 de niño quería ser como Osvaldo Sánchez. Iván García medio tiempo 5:46 Enner pidió que festejaran juntos tras volver a meter gol medio tiempo 0:44 Tuca tiene todo para estar en el tri, Sosa medio tiempo 1:16 este Cruz Azul me encanta, Caraglio medio tiempo 0:37 agrada Sultanes intenciones de AMLO sobre impulsar el béisbol medio tiempo 1:46 fue complicado salir de la lesión. Ángel Mena medio tiempo 1:20 en Cruz Azul se empiezan a adaptar al Azteca medio tiempo 1:27 lo mejor del rey de los deportes en Béisbol sin Fronteras medio tiempo 23:52 en Chiva le abren las puertas a Marco Fabián medio tiempo 1:33 Toros venció a Zaraperos en un partido de grandes emociones medio tiempo 4:2 en Chivas no nos peleamos por los contratos, a Mauri medio tiempo 1:12 siguiente Tuca no se va al tri, dice que gracias. Video de medio tiempo la resaca que ha dejado la Copa del Mundo de Rusia 2018 en la selección mexicana está pasando lentamente, la Federación Mexicana no ha logrado dar un paso hacia adelante luego que se diera a conocer que Juan Carlos Osorio dejaba el cargo de director técnico, sin embargo esto no ha detenido que se hagan planes y ya hay algunos compromisos en puerta para el tricolor. Se sabe que será un entrenador interino quien tomará las riendas del equipo azteca por lo que resta del año y será hasta el 2019 que el nuevo estratega con miras a Qatar 2022 sea presentado, sin embargo ya existen dos juegos amistosos para el equipo tricolor que se llevarán a cabo del 7 y 11 de septiembre, contra Uruguay y Estados Unidos en Houston y Nashville, para estos dos duelos hay jugadores del equipo mexicano que han solicitado no ser convocados. Los jerseys de Liga 1010 al estilo embados de ellos son el delantero Javier Chicharito Hernández, delantero del West Ham United y Miguel Layún, lateral del Villarreal quien se han comunicado con la dirección de selecciones nacionales para manifestarles su deseo de quedarse con sus clubes en Europa en busca de lograr asentarse de una vez por todas ganarse la titularidad en los mismos. De acuerdo al diario El Universal. Esto se debe a que la presión comienza a hacer su efecto y están conscientes que tienen muy complicado llegar a la Copa del Mundo, Qatar 2022 y al no participar en un torneo importante como la Copa América, comienzan a hacerse a un lado en busca que surjan nuevos futbolistas que ocupen sus lugares. Apenas recientemente el ex seleccionado nacional, Pavel Pardo, indicó que necesitaban comenzar a buscar reemplazo para estos futbolistas cuanto antes, pues no existe un recambio para ambos futbolistas, refiriéndose en específico a Chicharito y Layún. Yo comenzaría un proyecto pensando en reemplazar a estos jugadores en un futuro. Es momento. Vemos otras selecciones donde hay jugadores, también es válido. La gente no lo sabe y por supuesto que lo haces con el mayor orgullo de representar a tu país, indicó. Más noticias en MSN. ¿Cómo funcionan los contratos dobles en la Liga 1010? FIFA multa a Atleti por injerencia de terceros en traspasos.